Hola a todos, aquí la parte no me acuerdo de Far Cry 4. Y bien, bueno, había hecho muchas cosas, sobre todo fui a cazar, porque que ahora mismo quiero crear maquis de jeringa, ¿verdad? Para llevar 6 ahora. Muy bien, y bolsa de objeto arrojadizo. Muy bien, y como ven, ahora podemos crearnos otro más porque encontré el tigre de este animal raro y me voy a crear. Bien, y de este animal el pie de dragón agua negra. Muy bien. Ahora podemos ir al máximo de 15 granadas y 15 de los demás. Este ahora podemos llevar hasta 8 jeringas. Y eso es muy bueno. Bien. Muy bien. Vamos a la siguiente misión de la W. Habilidades, tengo 5. Tres, cuatro. Inicio la animación sobre el enemigo, luego oprime R1 para usar su propia granada en su contra. Elimina a varios enemigos siguiendo un orden. Inicio la animación. La primera organización de animación de artillería pesada de unidades. Está muy útil. Demasiado. 7. Muy bien. Solo me quedé con uno. Dale. Vamos a la siguiente misión. Todo esto no sirve para nada. ¿Qué? ¿Olvidas que eres americano? Los americanos tocan. ¿Dónde está el diario original? Te lo dije. Cuanto más trabajes para mí, más texto oculto develaremos. Vamos. Entra y te contaré un secretito. Considéralo un adelanto. Bien, soy todo oídos. La primera vez que recluté a tu viejo fue delante de una botella de whisky en un antro de Tirza. Aún seguía trabajando para Pagan Min y tenía los ojos húmedos y brillantes. Cuando Min eliminó al heredero de Kira, todo se fue al carajo, amigo. Perdona mi lenguaje. No, 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 no te escucho. No te preocupes, estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo. Creo que esta es la parte 18. Ahora lo lleva a Himalaya. De vuelta a las nieves de las montañas. ¿O no? La noche que tu madre dejó Kirat, las espadas estaban en alto. Por lo que me dijeron, Yuma estaba en todo. ¿Quieres respuestas? Ella es la clave. ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo de Pagan Min. Llegó con él desde Hong Kong. Es una mafiosa hasta el Yin Yang. ¿Sabrás qué es eso, no? ¿El Yin Yang? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos uno de los lugares de Yuma y al hombre que lo dirige. Acaba con él y conseguiremos que Yuma cante para nosotros. Llega al lugar indicado. Matar o morir. Encuentra y mata al teniente de Yuma. Vale. Monasterio de Akas. Parece ser que después de esta misión puedo usarla bien. Cuando quiera para viajar acá, a Himalaya. Hay que ver si estamos arriba de la montaña. Vale. No veo a nadie. Oh, vale. Yo hablando de ellos. No sé por qué tienen que atacar.
un helicóptero ahí. Podré apuntar. No, ah, sí. What? Qué fue raro eso. Vale. Un muerto, un muerto. Uf. ¿Está adentro? Vale, no, no me conviene. Ah, fallé. No puede ser. Voy a una posición inferior. Recibido. Encuéntrenlo. Aunque tengan que mirar debajo de todas las piedras. Todos manténganse atentos. Ah, me van a pillar. ¿Quién me está viendo? Nada. Zona despejada. Vale. Bien. Acabaré con todos los enemigos de mí. ¿Dónde hay más? No, no era nada este. Bueno, no importa. Fallé. Ay, otra vez. Vale, estoy bien concentrado acá porque... no quiero equivocarme. Matar es fácil. Apuntar, respirar y jalar el gatillo. Los rebeldes no pueden vivir. Con cresta subo. Vale, ese se bajó, sí. Bien.
¿Y ahora? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tienes? Esta arma la tengo, no recuerdo, a ver. Sí, parece que sí. Vale, pero igual la tomo por si acaso. Opa. Faltó uno aquí. Ya te tengo. Bueno, no importa. No importa. Muy bien. Pues no, chico. Ese no es el correcto. Willis, me ocupé del teniente de Yuma. ¿Seguro que tienes al tipo correcto? ¿Cómo se supone que voy a saber si es el correcto? Tómale una foto y me la envía. Ya lo hice. Me queda uno ahí. Una rata en medio de la nieve. Eso es nuevo. Hey, ¿qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Se bugueó. Excelente. Ay, ay, ay. Se me bugueó la puerta. Bien. Esas fueron sus últimas palabras. Muy bien. No veo a nadie por ahí. Acaba de ver el cadáver. No me quedó otra que matarlo al tiro. Ahí anda otro. Fallé. No lo dejen respirar. Es difícil darle cuando están arriba en el techo. Bien. Amigo, me dice el hombre. ¡Muere! ¡Muere! Estoy viendo a Kale. Vale, estoy haciendo muy mal el sigilo, ¿eh? Thank you.
Vale, aquí. Hay que subir. Vale, ¿y ahora? Identifica teniente de Yuma. Oh no. Bien. What? No. Me llegó el francotirador. Ay, maldita sea, a ver si me viene un helicóptero. ¿De dónde viene? No. Esto es malo. Muy malo. Vale, ya sé que estoy aquí ya. Fuck. Muchos francotiradores acá. Ahí arriba, está arriba. ¡Oh! ¡Puntos rebeldes! ¿Dónde está? Mierda. Mierda. ¿Qué carajo usa la... mortero? Quiero matar al maldito mortero. Vale, desde allá.
Va, oh, está aquí mismo. Vale, despejar la zona. Casi me mataron. No quiero decir muy, muy, muy mal el sigilo, pero bueno, son cosas que pasan. Vale. Está al otro lado, yo creo. Ya no importa. Vamos a tirar por el cadáver. O si no, vamos a aprovechar un poco aquí. Debe estar arriba, ¿no? Bueno, no importa. Quiero tomar las cosas y bro. No, a ver, debe estar aquí, a ver, a ver. O debe estar arriba. Es que quiero aprovechar de tomar esto. No, ni nada. Qué raro. Bueno, no importa. Vamos a tomarle foto. Esperemos que sea él. Ah, no. Tengo que... Tiene una llave. Encontré una llave en uno de los cuerpos. Me quedé sin medallas, chico. Llámame cuando el comandante esté muerto. Vale. Ve a la puerta. Están detrás de mí. Tengo que escapar. ¿Qué? Espera, ¿cómo voy a salir de aquí? No hagas pucheros. Volveré cuando necesites que te lleven. ¿En serio? Uf. ¿Está solo? ¿Qué está haciendo? Tiene fuego. Back. Bien. ¿Qué le pasa? ¿Le tiene miedo al fuego? ¿Qué onda? Es como si les llega, pero no los mata al tiro. Muy bien. Págalo, págalo. Vale, están llegando más.
de atacarlo por detrás. Ahora. Muy bien. ¿Está arriba? Bueno, no sé. No, 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 no. Vale. Espero que valga la pena. La cagué. Viene alguien por acá. Estos tipos tienen más pasta. ¿Y este hombre? Ah, no, se veía tan real. Muchas calaveras aquí. No sé dónde cresta estoy, pero no creo que estamos bien. Encuentra y mata al teniente de Yuma. ¿Cómo está de flecha? 29, no está mal. Vale, aquí debe estar el teniente Yuma. Soy una ley. Soy famoso ahora. Ahora. Mierda. Estos tipos no mueren con un flechazo. No mueren. Porque le llegó. Y no murió. Oye, dos asqueros. Uy, más. Por supuesto que sí, pero van a morir. Pa. Muy bien, en más. Oh, no alcancé. Mira con la granada. Bien.
¡Oh, cuidado! Francotirador. Un puto lanzacohete. ¿Dónde están? Casi me mató. Olvídalo, me quedo con la que tengo ahora. No, que esta parte es muy buena, la misión. Y demasiado largo, sobre todo. Se dan cuenta como muchas misiones son bien largas, por eso es que solamente me alcanza para hacer una nomás. En un video. Y aún me falta matar al teniente Yuma, o como se llame. Vale, sabe que estoy aquí. ¿Quién me dispara? Vale, ahí lo veo. Bien. Vale, pero aquí está el teniente. Oh, no le llegó. Bien. Un segundo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Bien. Iré para allá a recogerte en cuanto me termine el desayuno. No te imaginas lo difícil que es conseguir tocino por estos lugares. ¡Cambio y fuera! La tocino. Que en tanto le gusta los gringos. Misión bien larga, Gracias por cruzar los cielos hostiles, florecita. En cuanto tenga noticias de Yuma, me pongo en contacto. Matar o morir. Misión completada. Muy bien. Willy te dejó aliado en la guarida del aeropuerto. Es diario. ¿Para qué será? Vale, más misiones, prendo la misión de campaña. Hay más misiones. Muy bien. Tengo 3. No. Me pregunto, ¿cuándo voy a empezar a poder moverme a estos lugares? Porque por ahora no puedo avanzar.
Vale, lo primero que quiero hacer es conseguirme jeringa, municiones y todo eso. Oh, quizá lo dejemos hasta acá porque la verdad ahora mismo no tengo muchas ganas de jugar. Estoy algo cansado. Porque si empiezo a jugar ahora, puede que deje la partida en medio de la misión. Como ya me pasó una vez. Todavía el lanzallamas nunca lo he usado. Mira, voy al 15. Cuchillo también. A lanzar granada también. Carga C4, mina. Esa arma nunca la he usado. O sea, sí la he usado, pero no lo ocupo tanto. Gasto mucha pasta por todo. Y estas armas aún no lo he usado tampoco. O sea, no lo he comprado tampoco. Pero estas armas se creen únicas, pero aún así sigue siendo igual, lo mismo que esto. O sea, la única diferencia es que tiene, por ejemplo, tiene más carga, tiene la mira, tiene el silenciador, o sea, tiene los tres. Mientras que las armas acá solamente puede poner una, ¿verdad? Si quería poner la carga, poner la carga ahí. Si quería cambiar por la mira, tiene que sacar la carga. Igual que esta, igual que las demás armas que se pueden ponerme uno más accesorio. Y esta no, pues esta tiene todos los accesorios, las únicas. Por eso que son las mejores. ¿Se da cuenta el amarillo? Amarillo oscuro. Esta arma, por ejemplo, tiene la mira, la carga y la silenciadora. Igual que esta, igual que todo, de hecho. Vale, entonces vamos a dejar esto hasta acá. Sí, no tengo nada que hacer ahora porque iría a la siguiente misión y llevo casi 40 minutos, así que no está mal dejar esto hasta acá. A ver, espera un segundo, las armas, o sea, los animales únicos, no me aparecen los mapas. Creo que están los otros, estos lados están seguramente, pero aún no puedo ir. Los osos, estos animales están en las montañas, o sea, leopardo de las nieves. Entonces faltaría estos dos nomás. Bueno, voy a intentar cazarlo a todos. Los de rinoceronte asiático y el oso de piel oso. O sea, la piel de oso. Voy a intentar cazar eso para aumentar la la creación. Y eso, nada más que hacer. Entonces, vamos a dejar esto hasta acá. Espero que les guste el video, si es así, like favorito para más Far Cry 4. Sígueme en redes sociales y nos veremos en el siguiente video. Chao a todos.